Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que hayan pasado la Semana Santa súper. Nosotros hemos estado también relajaditos y ofreciéndoles procesiones y algunos actos desde Canal 10 Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que depositan su confianza en nosotros diariamente. Vamos a hablar ahora a continuación de un municipio. Los municipios en la isla son... Es que si la isla es bonita, los municipios son bonitos. Y todos tienen su atractivo, pues ya sea cultural, gastronómico, paisajístico. Este del que vamos a hablar lo tiene todo. Vamos a hablar de Güímar y lo haremos con su alcalde, Gustavo Pérez Martín. Muy buenas tardes, Gustavo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, muy bien. Bueno, un placer tenerle por aquí. Y además tenemos muy buenas noticias porque Güímar siempre ha sido muy considerada con las personas mayores. Creo que el 17% de la población es mayor de 65 años sí. Y dentro de unos años va a ser el 20% de la sí. población y siempre han tenido un trato muy exquisito con las personas mayores y con las actividades que se hacen. Se ha elegido, se ha conseguido ser ciudad amigable para las personas mayores. Eso es buena noticia. ¿Y qué significa eso, por cierto? Un sello importantísimo para nuestro municipio. Ya veníamos peleando desde hace más de un año y medio con una serie de acciones que nos iban caminando a poder lograr ese sello. Y vamos a seguir caminando para seguir aumentando las características de ese sello. Ese sello lo que nos viene a decir es que en cualquier faceta de las áreas municipales siempre tenemos que tener en cuenta y en vista cómo atender a nuestras personas mayores. Porque a veces nos estancamos en concejalías y en áreas estancos, que parece que solo pueden tener la visión de un público claro, rotundo, objetivo y concentrado. En cambio, el poder tener el sello de ciudad amigable con las personas mayores hacen que todas las áreas del ayuntamiento siempre tengan un punto de mira pensando en la persona mayor, en el deporte hacia las personas mayores, en la participación ciudadana hacia las personas mayores, en la cultura, en las áreas que predominan a la hora de poder atenderlos y que su vida vaya a mejor. En estas características creo que Güímar ha dado un paso al frente. Ya se venía haciendo mucho trabajo con anterioridad y esto nos lo viene a remarcar. Güímar es un ejemplo en cuanto a las asociaciones de mayores. Hay y actividades que realiza un montón. Sí. Tiene una agenda cultural sí. y una agenda más social. Más que la Presley, como diría el otro. que yo creo que es el que no se aburre. No solo nos centramos en las asociaciones de mayores, también hay personas mayores que nos dan en esas asociaciones. Sí. Y también van a ser beneficiados de este sello. Pero bueno, vuelvo a decir, es una meta que nos marcamos hace tiempo, la hemos logrado y Güímar va por buen camino en ese sentido. Agradecerle sobre todo a las personas que le dedican tiempo, esfuerzo y dedicación a atender a otros mayores. Y esos son los presidentes y las presidentas de las asociaciones de mayores. Tenemos en El Portito a Fela, tenemos en Fátima a María, que acaba de ser presidenta ahora y que lo dejó hace unos mesitos a Antonio. Tenemos a Chicha en el Escobonal y son personas, son figuras que se dedican, yo creo que a cuerpo batido, a atender al resto de mayores. Y es, yo creo que es de orgullo entrar en esas asociaciones y ver el ámbito tan positivo que se mueve alrededor de ellos. Que bueno, ciudad amigable para las personas mayores, una buena noticia. Y no solamente Güímar tiene esa buena noticia, tiene más, tendrá algunas malitas de las que ahora vamos a hablar, como tienen todos los municipios y cosas por arreglar, pero sí que ha descendido el índice de paro también en los sí. últimos años. Eso es maravilloso. Sí, a nivel de insular ha descendido, pero la proporción en Güímar ha sido una proporción con una caída en número de desempleados importante. Los datos están, no es una opinión, son datos contrastados. Hace unos años, Güímar tenía 3.120 desempleados. ¿Y tiene 20.000 habitantes Güímar, más sí. o menos, por ahí? En ese momento teníamos 18.500. 18.500 y tenían 3.000 desempleados. 3.120 desempleados. La evolución en estos últimos años es, primero, subir la población, y ya estamos rozando cerca de los 22.000. Pero en contradicción a esa subida uh-huh. de población, hemos bajado el número de desempleados a 1.920. Es una de las bajadas proporcionales más importantes que se han dado en Canarias. Y eso es gracias a la labor que se hace de forma conjunta con los pequeños y medianos empresarios del municipio, con las microempresas. ¿Qué labores hacen? Una labor continua de apoyo al empresario. ¿Y cómo son esos apoyos, Gustavo? ¿De qué manera se le apoyan a los empresarios? Son sobre todo apoyos desde un punto de vista de dinamización, vale. desde un punto de vista de mover
el municipio para que se vean reconfortados con las personas que vienen a comprar al mismo y con aquellos visitantes que vienen a comprar, campañas tan potentes como la que pudimos desarrollar en el mes de diciembre y mediados de enero. En ese mes y medio pudimos comprobar como más de 40.000 papeletas entraron dentro de la campaña de Navidad y Reyes. Una campaña que al ayuntamiento le supuso una inversión de 100.000. Y lo digo bien, una inversión, no un gasto, una inversión de 100.000. Pero la repercusión económica a las cajas de los más de 100 comercios que se adhirieron fue de 1.200.000. Ojalá todas las inversiones públicas tuvieran esa repercusión en los vecinos. Y creo que esa campaña es un ejemplo. Ya nos han pedido cómo se gestiona ese tipo de campañas en otros municipios. Eso es complicado, gestionarlo, Gustavo. Bueno, es complicado. Y es, ¿sí?, una labor burocrática contundente, porque al final son tarjetas donde la persona que obtiene el premio, ¿sí?, tiene otros 250 euros para volver a gastarlo en los comercios. Y hay una labor bastante ardua, bastante de control, de fiscalización, de que esas tarjetas son obtenidas por las personas que han ganado el premio y que luego tienen que volver a gastarlas en el municipio. Y esa repercusión hace que la campaña tenga dos objetivos. Uno, dinamizar el comercio en la campaña de Navidad, pero dos, en la época que se supone que son las épocas de menor ingreso y de menor gasto comercial, que es el mes final de enero, febrero y hasta principio de marzo, donde esos 100.000 euros vuelven a entrar en el comercio de Wismar. Con lo cual, ese objetivo se cumplieron en las dos facetas, sorprendente, porque yo creo que nadie se esperaba esas 40.000 papeletas que entraron, y generar ese 1.200.000 euros para el comercio pequeño y mediano del municipio es una alegría, para nosotros como gestores también, pero vuelvo a destacar, si alguien se mueve en el municipio de Wismar, si alguien genera empleo en el municipio de Wismar, son las microempresas, las pequeñas empresas, son los verdaderos generadores de empleo. Gracias a ellos, ¿vale?, ese descenso del número de desempleados, porque el comercio mueve muchos sectores. Hay sectores tan importantes como el de moda, como el de belleza, como el de restauración. Ha habido un pico también en el de la agricultura, que luego, si quieres... No, lo estaba apuntando, mira, me leyó el pensamiento, estaba apuntando ahora al sector agrario, porque hablando de dinamización del comercio, es verdad que todos los domingos en Wismar, en el mercadillo del agricultor, que es muy importante hacer actividades e iniciativas para que obtengan sus ingresos y puedan... vivir de la agricultura, que es muy, muy complicado y muy poco agradecido. En el mercadillo del agricultor, aparte de invitarles a ir todos los domingos, se van a comer una carnita cabra en Wismar, que ahora hablamos también de la carne cabra de Wismar. En el mercadillo del agricultor siempre hay una actividad, todos los domingos hay una actividad cultural paralela para dinamizar. Sí, sí. Eso es importante. Los domingos en el mercado del agricultor de Wismar, los domingos en Wismar, en definitiva, están todos invitados a que acuden. Yo creo que es un referente a nivel insular. Cualquier vecino de cualquier otro municipio que vaya los domingos a Wismar, porque siempre pasa algo. Siempre el motor central va a ser los agricultores, sobre todo agricultoras, que son las mujeres que están detrás de los mostradores, que se pegan toda la semana trabajando en la tierra para luego ofrecer el mejor producto agrícola a los vecinos, a las vecinas y a los visitantes de Wismar ese día. Pero alrededor del mercado del agricultor hemos generado un aspecto cultural que va asociado al mercado del agricultor. En el ECLA, a pocos metros del mercado del agricultor, desarrollamos todos los domingos una sesión cultural de teatro, de magia, o sesiones culturales que son muy atractivas para toda la familia. Una vez que están ya el público en esos dos ámbitos, lo que hacemos es que convertimos las calles y los pasillos del mercado del agricultor en un escenario e invitamos a los grupos culturales y musicales de Wismar a que paseen y dinamicen el mercado del agricultor. Con lo cual, tienes una jornada, una mañana completa en el mercado. A eso le estamos ofreciendo al resto de municipios a que vengan a Wismar de forma organizada, porque le proporcionamos guías y dinamizadores para que conozcan la iglesia de San Pedro, una de las iglesias más bonitas que hay en la isla de Tenerife. La iglesia de Santo Domingo, la Fonda Medina. Tenemos un casco central en el municipio, yo creo que importante a nivel de bien de interés cultural. Y también le ofrecemos a los municipios de forma organizada esa visita. ¿Qué significa con todo este parámetro y con toda esta secuencia que acabo de decir? Que desde bien temprano de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 2 y media, hay una actividad, un hervidero de público. Y lo que hacemos luego lo delegamos ya
en la parte de la restauración para que todos estos visitantes encuentren un lugar dentro de los 100 restaurantes que hay en el municipio de Buima para que pasen un domingo y alarguen esa mañana al mediodía tarde almorzando en uno de ellos. Hay gente que sabe que la carne de cabra en Güímar es muy buena, pero no hay un montón de gente que no sabe que es un reclamo la gastronomía y la oferta gastronómica y sobre todo la especialidad esa. También. Sí, la carne de cabra en Güímar es un plato tradicional. Desde muy, muy, muy antiguo, aquellos vecinos del Valle de la Orotava que cruzaban al Valle de Güímar, trayendo productos que se generaban en el Valle de la Orotava. Luego, cuando llegaban a Güímar, muchas familias, habían varias familias, que los agasajaban con un buen plato de carne de cabra. Y esa tradición se ha ido metiendo dentro de los bares y restaurantes, y de esos 100 bares y restaurantes que decíamos que Güímar tenía, 28 tienen de forma continua la carne de cabra. Creo que es un reclamo. Yo creo que cualquier persona del norte, del sur, cualquier persona de la isla, sí se levanta un domingo con ganas de comer carne de cabra y visita el municipio de Güímar. Eso es, yo creo que es uno de los mejores ejemplos de cuando nos ponemos a hablar de Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos ponemos a hablar de los fondos europeos, nos ponemos a hablar de esas líneas de conducta, que hay una secuencia muy clara, que es la economía circular. Pues yo creo que lo que acabo de decir de un domingo en Güímar es la perfección de una economía circular. Porque si lo ves, pasamos por todos los ámbitos, la agricultura, la restauración, el ocio, las empresas de iluminación y sonido. Todo es un circuito económico que se mueve gracias a los domingos especiales en el municipio de Güímar. Bueno, un municipio que tiene un presupuesto redondeando 20 millones de euros millones, más o menos. Supongo que una gran parte se va en sueldos, en capítulo 1, no sé cuántos millones. Con el dinero que queda después de quitar los gastos del capítulo 1, súper importante, por otro lado, para que un municipio funcione. ¿Es un presupuesto suficiente para un municipio como Güímar? Yo creo que el municipio de Güímar tiene unos capítulos cerrados, como bien comentas, el capítulo 1, los capítulos de servicios básicos del municipio, y lo que estamos haciendo es apoyándonos en otras administraciones. El presupuesto general es el que acabas de comentar, de 20 millones. Luego hay un espacio en torno a los 4 millones, que es lo que queda para hacer la gestión en determinadas áreas fuera de lo que es lo ordinario, fuera de lo que es específico dentro del ayuntamiento. Y lo que sí estamos haciendo y lo que sí estamos trabajando es en esos objetivos de desarrollo sostenible y en los fondos europeos. Hemos intentado que todo lo que tenga resonancia en el municipio de Güímar tenga un paralelismo con las subvenciones y los fondos que podemos atraer al municipio. El municipio de Güímar es uno de los municipios que en los últimos 7 u 8 años, no solo en esta legislatura, también en la anterior, no ha perdido ni un solo plan de empleo. No ha perdido ni un solo plan específico que desarrolle a la hora de mejorar el empleo de los güimareros o de las güimareras o a la hora de encontrar un empleo nuevo. Hay multitud de convenios que cogemos uno tras otro. Tal es así que hemos llegado en este punto a tener casi las mismas personas trabajando en base a convenios de empleo y a planes de empleo que la propia plantilla del ayuntamiento. Imagínense, hemos multiplicado por 2 toda la plantilla del ayuntamiento gracias a poder pelear, luchar y obtener esos planes de empleo. Desde aquí agradecerle la labor ingesta que hacen los trabajadores de la Agencia de Desarrollo Local, que son capaces de vertebrar toda la parte burocrática y administrativa de presentar esa subvención. Y luego la parte de recursos humanos para poder llegar siempre en los plazos correctos para poder entregar las justificaciones y poder optar a esos planes de empleo, que al final es vitalidad. Una persona que lleva mucho tiempo parada en el municipio le conllevan multitud de inconvenientes, ya no solo desde un punto de vista económico, sino que también de bienestar. Una persona que lleva parada mucho tiempo se siente a veces defraudada desde un punto de vista social y se siente a veces hasta un poco deprimida. Encontrar un empleo, una activación, una motivación para ir a trabajar y encima que ese trabajo le repercuta al resto de vecinos y vecinas de Güímar, yo creo que es una motivación suficiente. Si en base a eso hay una remuneración justa, esa remuneración también se genera dentro del municipio, porque al final
hemos sacado a trabajar a más de 160 personas a trabajar en un año, y esas personas también, su economía hace que vuelva a generar economía y comercio dentro del municipio. Bueno, accedí a la alcaldía a mitad de la legislatura, sí, como atendido, respetando el pacto que habían hecho con el PSOE. ¿Hasta ahora qué le falta por hacer? ¿Cómo estos años, dos años en realidad, que tampoco dan para tanto, qué le queda pendiente? Bueno, yo creo que un político no puede ser conformista. Yo siempre considero que siempre se puede hacer más, siempre se puede hacer mejor y siempre se puede avanzar en mejorar el municipio. Si uno es conformista diciendo que lo hizo todo y que ya está hecho su parte, creo que se equivoca. Uno siempre tiene que, entre comillas, a esa maquinaria estar apretando tuercas para que sacarle el máximo rendimiento. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Sin esconder lo malo, que siempre lo digo. En política todo no es bueno. Ni uno puede venir a un medio de comunicación a decir que todo va maravilloso y que todo está genial, ¿no? En Güímara hay auténticos fracasos políticos que no solo vienen de esta legislatura, sino que vienen de la anterior, como, por ejemplo, la no salida al mercado del servicio de recogida de residuos y limpieza, que año tras año, legislatura tras legislatura, pasa un montón de inconvenientes y de problemas. Pero hay ahora eso ya está casi solucionado, Gustavo. Sí, ¿no? Estamos casi en la última fase para sacarla, pero seguimos teniendo inconvenientes. Seguimos teniendo problemas con los órganos consultivos, con los planes de coste. Luego también existe en la actualidad, en los últimos años, este tipo de contratos llevan una voracidad empresarial importante. Y entre las propias empresas hay mucho conflicto. Cuando una empresa gana un concurso, la otra intenta recurrirlo, y siempre la parte administrativa, la parte burocrática, tiene recelos a la hora de dar cada uno de los pasos. Y eso también complica las circunstancias, porque el funcionario, el trabajador que hace los informes, tiene que medir a la perfección lo que dice y lo que informa, porque saben que por fuera hay numerosas empresas que tienen gabinetes jurídicos muy importantes que a cualquier inconveniente lo sacan a relucir para que en un momento dado lo que es el servicio pueda recaer sobre su propia empresa, sobre su propio servicio. Y esa tensión también se ve a la hora de las licitaciones tan importantes como pueden ser la de la recogida de residuos y limpieza, la del agua, la de jardines. Pues estamos teniendo esos inconvenientes. Es verdad que hemos sacado para adelante jardines y hemos sacado agua, pero seguimos con la espina clavada de la recogida de residuos y de limpieza. ¿Qué hay de la contratación en Fátima ahora? La de bueno, después le hago la pregunta. Voy ahora con otras cosas. Voy ahora con otras cosas que me lío y se me va el tiempo. Güímar tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una de las malas es que últimamente ha habido casos bastante mediáticos, el caso del mediador, el caso no sé qué, que afectan directamente a Güímar o al teniente alcalde, o a Irán Puerta, que en su momento pues iba a salir del PSOE, al final se presenta como el candidato a la alcaldía, sí, sí, y demás. ¿Esto cómo cree que lo reciben los vecinos? Que de pronto, pues, a nivel nacional incluso se está hablando de Güímar y sea cierto o no. Se está hablando. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo primero que no es agradable. Quitando ese primer concepto, que no es agradable, yo creo que el municipio, el ayuntamiento, tiene que hacer lo que tiene que hacer. En cuanto hay una duda razonable sobre este tipo de circunstancias, lo que se ha hecho es ir a fiscalía y que el fiscal y el juez emita lo que tenga que emitir. ¿Y los vecinos, Gustavo, qué le dicen? Bueno, creo que nosotros hemos actuado como se debe actuar. Lo que no podemos es jugar a hacer papeles que no tenemos. Yo creo que el político es político, el técnico y el funcionario tiene que hacer informes técnicos, la oposición tiene que fiscalizar al grupo de gobierno, y cuando ese tipo de circunstancias sobrepasan, ¿vale?, esas responsabilidades de cada uno de nosotros, el expediente tiene que ir al juzgado y el que el juzgado dictamine. Uh-huh. No podemos adelantarnos, no podemos empezar a suponer cosas, a predecir cosas, porque ahí es donde luego creo que se cometen los errores, y creo que la labor que nosotros tenemos que hacer es que cada uno tenga su papel, su responsabilidad, y que asuma esas características cada uno de ellos. Vale. Bueno, lo que le quería preguntar antes, alcalde, traslada a la Fiscalía la presunta contratación fraudulenta de una obra pública en Fátima.
Sí, es lo que estábamos hablando. Es lo que estábamos hablando ahora. Que yo decía, se me fue un poco, pero no, no se me ha ido. Era de lo que estábamos hablando. Esperemos que se solucione. Bueno, creo que la parte judicial ya se ha iniciado. Vale. Y vamos a esperar a ver por dónde camina el expediente. Vale. Vale. Tranquilidad desde un punto de vista también hacia el municipio, porque hemos corroborado que desde el Ayuntamiento de Güímar no ha salido un euro hacia ese tipo de contrato. O hacia esa tendencia de contrato, no ha salido un euro, con lo cual los vecinos y las vecinas de Güímar, en cuanto a la repercusión económica de nuestro presupuesto, pueden estar tranquilos, y el devenir del resto de circunstancias ya lo dirá Fiscalía o el juez. ¿Y cuánto se suele tardar en eso? Pues yo creo que lo que hay que darle es celeridad para que esta incertidumbre se despeje lo antes posible. Claro, porque eso al final siempre repercute en los vecinos. Abríamos la entrevista diciendo que Güímar es una ciudad amigable para las personas mayores. Tiene esa característica, esa cualidad, y además es Güímar una ciudad cervantina con lo cual es un gran atractivo eso. Yo creo que es una de los sentimientos de más orgullo, porque a la persona que nos escuche puede decir, Güímar, Tenerife, ciudad cervantina. Pues sí, Güímar, Tenerife, ciudad cervantina. Tiene una repercusión cultural inmensa, es de los mejores centros que aglutinan obras tanto artísticas, literarias como culturales dentro de un museo, que está en uno de nuestros centros educativos referentes a nivel insular, que es el IES Mensei Acaimo, que los artistas cada vez que llegan ahí a exponer una de sus obras o a donar de forma gratuita una de sus obras para los distintos expositores que tiene el museo, lo que hace es agrandar los recursos que tiene el municipio de Güímar. Es una lucha que empezaron los profesores de hace muchos años en el Mensei Acaimo, y que gracias a esa lucha del equipo docente se fue metiendo el equipo directivo, se fue metiendo la comunidad educativa, los alumnos y los padres de los alumnos, y tenemos una de las mejores colecciones cervantinas que se pueden colocar. Dentro de Europa hay muy pocas ciudades cervantinas, y que Güímar sea una de ellas es un orgullo. Invito, al igual que invitaba a los domingos a que vinieran a Güímar, invito a todas las personas que nos están escuchando a que lo visiten, porque es un lugar que hemos intentado también en el exterior y a nivel municipal hemos intentado hacerlo agradable con un gran mural de sabotaje al montaje, haciendo referencia y haciendo guiño a la mujer, al papel de la mujer del municipio, junto con la figura de la mujer dentro del Quijote, y creo que ese espacio que estamos intentando hacerlo lo más agradable posible para que sea la antesala de entrar al museo que tenemos en nuestro municipio y que es un orgullo para cualquier güimarero y güimarera. Bueno, se presenta nuevamente a la alcaldía. ¿Cuál es su programa electoral? ¿Por qué deberían votarle? Pues mi programa electoral, no solo el mío, sino que las 24 personas que componemos el equipo de Coalición Canaria, es simple, es llano. Mejorarle la vida a los vecinos y a las vecinas de Güímar. Creo que es lo mejor que puede hacer un político, un representante, un candidato de un equipo como el de Coalición Canaria a los vecinos y vecinas de Güímar. Lo demás es secundario. Ponernos al servicio de los güimareros y de las güimareras significa que tenemos que aparcar a un lado las ocurrencias políticas y los personalismos. Porque a veces uno se presenta en política con una idea personal de lo que quiere hacer, y cuando entras al municipio te das cuenta que esa idea empieza a tener debilidades porque no conoces el municipio al 100%. Una de las grandes ventajas que tiene el equipo de Coalición Canaria, que es un equipo experimentado. En los últimos años, Coalición Canaria ha pasado de estar en la oposición con una oposición institucional, una oposición que hemos intentado cuidar al máximo, en el papel de cogobernar, en el papel de que nos echaron del gobierno para estar luego otra vez en la oposición, en el papel de volvernos a presentar, de tener un resultado excelente, el mejor resultado que ha tenido Coalición Canaria en la historia del municipio, de cogobernar, y en estos últimos dos años de tener la alcaldía. Creo que no hay ningún equipo en el municipio que tenga todo este bagaje a nivel de política
municipal en estos últimos años. Eso nos hace sentirnos arropados por la toma de decisión. Y vuelvo a decir, nuestro principal objetivo y nuestro principal meta dentro de nuestro programa electoral es mejorarle la vida a los vecinos y vecinas de Güímar. Para eso tenemos una línea de perfiles dentro de nuestro equipo que ocupan todos los espacios geográficos, desde el Tablado hasta el Socorro, desde el Escobonal hasta Chobo y Fátima, que son todos los barrios en extensión, todos los barrios que componen el municipio. En todos los ámbitos culturales, deportivos, sociales, juveniles, educativos, tenemos perfiles que van ocupando todos esos espacios, que nos hacen sentir seguros a la hora de tomar decisiones. Si a eso le añadimos que tenemos en nuestro equipo figuras a nivel insular que representan lo que es una buena participación ciudadana, nos hacen sentir que tenemos los mimbres suficientes para volver a liderar el municipio de Güímar y volver a seguir progresando. Porque si hemos logrado ese movimiento comercial, empresarial, que ha mejorado los índices de paro, que se ha movilizado Güímar alrededor de los domingos, que ha cambiado la fisionomía del mantenimiento de nuestras tradiciones y de nuestra idiosincrasia, que hemos apostado por la cultura. Güímar es uno de los municipios con mayor índice de tradiciones y aspectos culturales que tiene las Islas Canarias, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Es un recorrido histórico de nuestras señas de identidad. Es un municipio que apuesta por sus tradiciones y que los tiene en la sangre. Cualquier güimarero y güimarera de pro sabe lo que pasa en la Bajada del Socorro. Lo que pasa desde el día del 1 de septiembre hasta final de mes, sabe que hay un protocolo que todos tenemos que cumplir. Sabe lo que pasa en las fiestas de San Pedro. Sabe lo que pasa con los San Antonio, con las cruces. Hace poquito vivimos una Semana Santa impresionante. Güímar tiene 23 pasos de Semana Santa. Y amén de la línea religiosa, que es lo principal, amén de eso, le hemos dado un cariz cultural y tradicional. Tener 23 pasos en el municipio es tener casi un museo de arte sacro en cada una de nuestras iglesias. Y eso también es un lugar para visitar. Muy bien, Gustavo, pues muchísimas gracias por haber venido. Que le vaya muy bien en esta contienda electoral, que sea leve todo el trabajo duro que tienen que hacer. Contienda sana, que a veces nos vamos por otros lindes. Yo creo que la contienda es una contienda política natural y abierta, y que luego el vecino es necesaria, claro. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausita para continuar dentro de un momentito. Gracias.